Los X-Men, una de las colaboraciones más amplias, y no me refiero por Marvel, lo digo en sí específicamente por los X-Men. Han habido un montón de colaboraciones o puntos específicos en los que han habido colaboraciones directas con esta parte de Marvel y parece que es posible que tengamos más de camino muy pronto. Y ni siquiera estoy hablando de la película futura de Deadpool y Wolverine, que obviamente eso también es otro punto que pensar en el futuro no muy lejano, en junio creo que es, pero antes, en abril, parece que tendremos algo más. O oh, están escuchando bien. ¿De qué estoy hablando? Número uno, este, como ustedes saben, últimamente se han estado filtrando algunas colaboraciones que vamos a tener de Rocket League y por ende de Rocket League también vayan a estar apareciendo en Fortnite. La primera grande filtrada fue la de Avatar, así como ustedes saben en, la, en el pase de batalla está corra eh, Va también a haber una colaboración paralela en Rocket League en la que uno pueda conseguir algunas cosas gratuitas y algunas de esas cosas van a tener eh, compatibilidad... Eh, eh, cruzada de, plata, de de juegos de cross game, dígase que voy a poder tener mi carro estilo avatar la leyenda de ang de ang y además el propulsor con el estilo de los cuatro con los cuatro propulsor de, de avatar es como se llama, creo. Y lo que hace es tirar fuego, agua, tierra, aire. Para, eh, básicamente es un poco el guiño hacia eso. Está bien, está bastante bonito. Para que no entienda cómo funciona un carro de AN exactamente. Pues bueno, básicamente uno viene aquí a autos y les puedo mostrar, de hecho, con las, las que tuvimos recientemente, con el octane. Eh, si ustedes eligen el carro, no importa qué color le pongan, da lo mismo. Eh, pero van a las calcomanías. Y hay ciertas calcomanías que son, en lugar de ser solamente un par de rayitas o algo por el estilo, más pequeño, son son diseños del todo, como estos que son de equipos específicos. Así que esto es lo que pasaría con el carro de Ang. Y tendría toda una customización de Avatar la Leyenda de Ang. Todo bien hasta ahí, ¿cierto? Ok. Siguiente cosa. La siguiente parte de esto es en Star Wars. Así que vamos a subir un poco por acá y vamos a ir hacia el emblemático Mandaloriano, porque Dean Djarin parece que va a regresar de alguna manera. Ya de hecho hice un video sobre el tema del Mandalorian específicamente por separado. Esto es porque va a haber un evento en eh, Rocket League otra vez, porque hace poquito hubo uno curiosamente, pero va a haber un evento en Rocket League sobre eh, este el Mandalorian y sobre Star Wars en general y esto va a traer un nuevo auto que aparentemente es un auto de Beskar. No se sabe cómo luzca el carro como tal, cuál es el diseño que hayan agarrado. Vamos a asumir que este está basado en el casco del Mandalorian, es lo que más sentido tendría, pero no se sabe como luzca cuál sea su rollo. Pero el punto es que ese carro aparentemente va a ser cruzado también y que se vaya a poder tener tanto en Rocket League como en Fortnite, lo que es grandioso. Porque eso es según los leakers es un auto como tal, no una calcomanía en un carro previo, sino un carro como tal. Eso es enorme, eso es muy cool. Pero obviamente hay que esperar a que se confirmen cosas y ver qué tan verdadero sea y que otras cosas puedan también estar apareciendo más allá de ese carro. Entonces, ¿cómo volvemos a los X-Men después de ese viaje? Pues bueno, resulta que el día 23 de abril va a haber un bundle nuevo de X-Men en la tienda de Rocket League. Eso puede traer un evento adicional de X-Men a la tienda de Rocket League. Y además, obviamente, que esos, esos X-Men crucen hacia Fortnite y por ende se pueda tener esos autos de X-Men. Ahora, pausa, pausa. Más de una persona estará diciéndome: bueno, pero entonces quiere decir. Que probablemente signifique que, por ejemplo. Eh, ¿Dónde está aquí mi auto? Que el octane vaya a obtener más estilos. Y sean estilos de, de, de X-Men. Y eso sea todo el rollo. Aquí hay un papel Wolverine, papel gambito, papel rogue, papel. Juilo, no sé, etc. Eh, es posible, definitivamente es posible. O Se desconoce cómo vayan a lucir. Pero tomen en cuenta que no solo el octane puede tener papeles de este estilo. Por ejemplo, y de hecho les muestro aquí. El vehículo más reciente de la temporada de Rocket League... Que es este... Uno lo puede... Uno este y este, estos dos de hecho... Son de la temporada actual de Rocket League... Ustedes los pueden conseguir en el pase de Rocket League... Y los pueden usar en Fortnite... Y vean que también tenemos calcomanías de ese estilo... Que son estilos completos del todo... Les, les muestro de esta manera... Para los que del todo no saben sobre Rocket League... Esto puede estar, suceder con cualquier carro... ¿Ok? No crean que es una cosa súper especial de carros específicos... No... Ciertos carros tienen ciertas calcomanías específicas... Que pueden utilizar y verse geniales... Con un estilo muy específico... Que la calcomanía esté poniendo... Eso es algo que no todos pueden... Y no son compatibles todas las calcomanías con todos los vehículos. Pero los que pueden, pueden. Y es bastante genial. Así que habría que ver cuál es el carro que quieran destinarle las calcomanías de X-Men. Y todo ese tipo de rollos. Habría que ver. Más porque se sabe que viene otro carro más. Eh, el que se llama Werewolf. O el hombre lobo. Este, va a estar llegando desde Rocket League acá. Así que tal vez sean para ese. No lo sé. Sea como sea. Eso es lo que tendríamos con X-Men. Pero entonces viene la otra pregunta. Ok. Entonces solo serían carros. Es lo que me estás diciendo. A ver. Siendo que hay un evento cruzado ahorita que vamos a tener pronto con Avatar, que va a estar Corra, y al mismo tiempo va a estar el rollo de Avatar en Rocket League, o muy cercano en términos de días va a estar también en Rocket League sucediendo el evento, como que podrían hacer una cosa dual. En todo caso, sigamos la misma línea de lógica. Con el Mandalorian va a haber un evento en este Rocket League y va a estar todo lo que les dije nuevo y demás. Pero, ¿ustedes creen que no va a haber evento de Star Wars el 4 de mayo? Más porque ya se reveló, se filtró que dentro del, eh, de la actualización en este momento existe la ballesta esta de los Wookiees y demás. Obvio, va a haber algo de Star Wars durante ese momento. Así que, de nuevo, otro evento dual. Porque el de X-Men no sería dual en algún nivel. No quiere decir que vaya a haber un evento grande de X-Men en Fortnite también, pero también podría llegar alguna cosa a la tienda de Fortnite que sea sobre X-Men, aparte. De lo que esté llegando en el evento o cosa de la tienda de Rocket League. Ya están viendo a dónde quiero llegar. Además, hace no mucho tiempo se había filtrado personajes como este Colossus y como Magneto como parte de potenciales filtraciones de skins que vamos a tener, por lo que qué momento más perfecto. Y más aún con la serie nueva recientemente debutando y todas esas cosas juntas unas con otras. Como que estamos en un muy buen lugar todo conjunto, ¿no? Así que, sospechas grandes. ¿Cuál X-Men que no ha llegado todavía? En términos de skins les gustaría que llegue. ¿Y cuál carro o cuál estilo de vehículo les gustaría que pusieran? Yo creo que Wolverine va a ser uno de que de fijo vaya a llegar, creo que desde de casi de fijo. Fijo, tendremos un carro Wolverine, así que ya puedo ir actualizando mi preset de Wolverine de, de este de, que tengo aquí, de Rocket Racing. Así que to, llega hora de modificarlo. ¿Cómo es, cómo es mi set de, de Wolverine? Creo que ya lo había hecho, esperen. Master Chief, Rio, Deadpool, cambió. Ah, oh, sí, sí, Wolverine, está. Mm, no, esto se puede mejorar. <laughs> ¿Qué les ha parecido a ustedes? Pongan los comentarios. Nos vemos con más. próximo episodio y en la próxima. Bye, bye.